la familia Argüello vive como miles de personas humildes en Paraguay. Tres personas comparten una habitación que funciona como recámara, sala, cocina y hasta como un lugar de juego para Allen de 3 años, quien pronto tendrá un hermanito. Nosotros queremos la casa para nosotros, no casa ajena, así como estoy viviendo ahora, por ejemplo. Yo le doy gracias a mi patrón, a mi jefe, porque confía en mí y me da un lugar también, pues. Claudio, quien trabaja como peluquero en Asunción, buscó por mucho tiempo un préstamo que le permitiera dar a su familia una vivienda digna, pero abrumado por la lista de requerimientos que le solicitaban, nunca pudo acceder a esta ayuda financiera. La familia de Claudio es representativa de miles más en Paraguay, donde el 40% de la población vive en la pobreza y gana menos de $200 al mes. Para los paraguayos de escasos recursos, el sueño de renovar o expandir una vivienda es ahora posible gracias a un nuevo proyecto de vivienda social, impulsado por la institución microfinanciera Visión en colaboración con Hábitat de la Humanidad. Visión desarrolló este producto en alianza con Hábitat. Realmente el producto ya estaba, era tratar de ajustar algunos factores, ya sean las características o en la parte de requisitos, donde tratamos nosotros de agarrar y reducir lo que serían la parte de recaudo. Esta alianza ofrece intereses bajos y disminuye el exigente listado de requisitos que por décadas ha estancado a los pobres del país. Para obtener el préstamo, los solicitantes deben tener actividad laboral de 3 años, ingresos de entre $200 y $1,200 mensuales y concluir 2 talleres de educación financiera. Cuando nos unimos, lo que buscamos es que la gente que tiene interés en ayudar a esta gente no piense que es una gente que realmente quiere la mendicidad, sino que busca una oportunidad, busca un espacio donde alguien pueda creer en ellos. Para desarrollarse, el proyecto Visión Hábitat requerirá de $3 millones, que serán garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, a través de la ventanilla de oportunidades para la mayoría, estamos atendiendo lo que es el déficit cualitativo de vivienda en Paraguay, para tratar de mejorar las deficiencias que existen a nivel de estructura de las viviendas. La belleza de este producto es que se puede replicar en otras partes de Latinoamérica, donde el financiamiento en moneda local es también muy similar al caso de Paraguay. Hay mucha liquidez, pero no necesariamente esa liquidez se transforma en un financiamiento de largo plazo para este segmento. Parte de lo innovador de este emprendimiento es que Citibank estará facilitando el dinero en moneda local con el aval del BID. Insto a que esto sea nada más que el inicio y que podamos llevar este mismo o replicar este mismo proyecto con otras entidades, de tal forma a beneficiar a un número aún mayor de familias y de personas en el Paraguay. En los próximos 3 años se calcula que 2.500 familias paraguayas de escasos recursos podrán realizar mejoras a su hogar y así tener la oportunidad de transformar su futuro.